Volvemos a Omaña. Volvemos al municipio de Riello. Este está formado por 39 pedanías. Trascastro es una de ellas. Aquí hemos quedado con Benja y con José, nuestros guías por la zona. Buenos días. Bienvenido otra vez aquí de nuevo. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? Sí. ¿Tienes frío? No, si te parece. Estamos a menos 3 grados más o menos. Estamos ya en la época de matar el gocho. Claro. Es un placer para mí volver al municipio, que me encanta. Bueno, ya sabes, Omaña, tierra de los hombres grandes, de los hombres dioses, lo mejor de la zona. 39 pedanías y 40 localidades, creo, porque hay una pedaña que tiene dos, que me confundí en el anterior programa, dije 40. El ayuntamiento no con más pueblos de España, creemos sí, que sí, es. Sí. O sea que... Y, no, del pueblo de Garueña, no de Curueña, ¿eh? Ahí te voy a cortar para dije Curueña yo el otro día. Bueno, son de Garueña. Ese fallo, ¿no? Eso no. El municipio, aparte de ser de los más grandes de España en cuanto a número de pueblos, en superficie también es muy, muy grande. Y yo cada vez que vengo a grabar, alucino de los pueblos que hay, tío, y de lo bonito que es. La pena es que tenemos muy poquitos habitantes, 620 o por ahí, de los que muchos tenemos que vivir fuera de aquí medio año por lo menos. Bueno, y niños, la carencia de niños es el gran problema que tenemos, no tenemos relevo aquí. Pues hay que ponerse las pilas y poner aquí una fábrica de embutidos o algo para que venga la gente a trabajar. Como decía antes, es la época de matar el gocho y habrá que recuperar eso porque es la mejor industria y garantizada además con este fresquín de la claro, zona. Claro, pues, tenéis buena zona para curar chorizos. Claro, sí. Estamos en un pueblo que se llama Trascastro, que es el primero que tenemos en el municipio si entramos desde el sur, desde la zona de la Garandilla de Carrizo. Y yo el otro día vine por aquí y estaba grabando y digo, ¿qué hay allá arriba? Que no lo sabía, y hay unos restos de un castillo, ¿no es así? Un castillo fabuloso, la ubicación, como todos los castillos, en el alto, dominando la zona, y un sitio inmejorable, agua muy próxima y, bueno, fenomenal. Además, este es uno de los pueblos que menos hiela del ayuntamiento, uno de los pueblos más bajos también. Y me contaban que en este pueblo la gente pasaba el río en zancos. Sí, 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 cruzaban con los sacos del verde para el ganado en zancos, pero zancos muy altos, cuando la corriente del río era importante. Eran unos artistas. La gente de antes era auténticamente artista en todo lo que hacían. Yo quiero conocer un poco la historia de este castillo. Y tenemos aquí en el municipio a un joven. Tenemos a Darío, historiador, un amante de todas estas cosas. Y vamos, que le queremos todos muchísimo porque está haciendo mucho, mucho, mucho. A nosotros en el ayuntamiento nos ha ayudado enormemente en todo el tema cultural, de historia, de todo eso. Le hemos tenido de guía. Y bueno, pues que ha puesto en valor el gran valor que tenemos en la zona también, en el arte. Pues para nosotros es un placer tenerle en este capítulo, una vez más que ya le tuvimos en el anterior. ¡Está ahí! ¡Darío! ¡Darío! ¿Qué tal, Meji? ¿Otra vez? Encantado, bien, tenerte. Bueno, igualmente. Oye, que eres muy alto. Si encima te pones en la cuesta, parezco aquí. No pasa nada, me da igual. Hemos venido aquí a este pueblo a que nos hablen del castillo. Y creo que tú eres la persona indicada. Bueno, se sabe muy poco de este castillo, ¿eh? Se saben algunos datos, pero es un monumento muy importante para no solo para el municipio, porque tenemos dos castillos, el de Benal, que ya salió en uno de tus programas, ¿verdad? Y este. Pues este es un castillo que perteneció, bueno, supuestamente está situado sobre un antiguo castro, de ahí el nombre del pueblo que vendría Trascastro. Y desde aquí lo podemos ver que está en el punto más estratégico de la localidad, ¿no? Entre los dos ríos, para divisar toda la zona. Parece ser que este castillo jugó un papel muy importante en lo que sería la Primera Guerra Civil Castellana, entre dos reyes, Enrique II de Trastámara y Pedro I, que fue apodado el Cruel. Bueno, pues este Pedro el Cruel mandó, en plena guerra, expropiar el castillo que pertenecía a Don Tello, un noble muy importante de la Baja Edad Media de aquí de Castilla. Estaba en su posesión, pero como era del bando contrario, bueno, pues Pedro se lo expropió, ¿no? Y se lo dio a un noble local de aquí.
Pero no se sabe por qué, quizás por desavenencias con ese noble, ¿no?, que estaba aquí, en 1359 lo mandó demoler. De tal manera que pone en el documento que no quede en él nada en yesto. Así lo pone en el documento. Sí. Y es por lo que está ahora mismo en ruinas, porque fue derribado ya en esa época por el propio monarca. Y bueno, ahora mismo lo que quedan son los... Porque claro, el material del castillo fue reutilizado luego, bueno, pues seguramente en las casas de por aquí de Trascastro haya piedras y piedras de ese castillo, porque al estar en ruinas la gente lo reaprovechaba. Sí, sí, seguramente fuera de piedra buena, y bueno, pues lo reaprovechaban. Ahora mismo se pueden ver las bases de unas torres, ¿no?, que serían de la muralla de alrededor, y lo que parece ser la torre del homenaje. Pero las excavaciones que se van a realizar ahora, porque hay una subvención concedida para restaurarlo, bueno, no reconstruirlo, sino lo que existe, excavar más y poner en valor lo que haya debajo. Muy bien, me parece muy bien. A mí a veces me gusta más ver estos castillos en ruinas, sí, que con una restauración muy... Sí, muy son actual. Más evocadores, ¿verdad? Tiene más, por a mí ruinas, me transmite sí. más lo que es la historia, lo que es la antigüedad. Sí, 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 es que... Si es un castillo muy reformado, que también está bien, porque es la manera de mantenerlo, está claro. Claro, ni una cosa ni otra. Pero porque hostia, si está nuevo no parece que sea... No te da la misma sensación, claro, ¿no? Estando así en ruinas es la sensación esa de auténtica, de decir, hostia. Exactamente, exactamente. Y además aquí en Riellos es los únicos restos, junto a imágenes religiosas que sean medievales, no hay ninguna casa que sea medieval, ni ningún palacio. Lo único que quedan son estos castillos. Me estaba fijando ahora mientras hablábamos en este pedazo de techo que tiene aquí el pajar, ¿eh? Me alegra que digas techo, porque aquí antiguamente no se les llamaba tejados, eran techos de paja. Que en Leonés, en otras partes de la montaña, se les llama teitos, pero aquí siempre se les llamó techos. Y antiguamente eran la cubierta más importante, porque cubrían iglesias, cubrían casonas, incluso las casonas de los más ricos, que puede parecernos raro que estuvieran cubiertos así, ¿no? Pues también lo estaban. Solo que pervivió más en esta clase de edificios, bueno, pues de pajares, de cuadras, y ha sobrevivido especialmente en nuestro municipio gracias por la uralita. Porque aquí, cuando se colocó la uralita, no se destruyó lo que había, sino que se mantuvo debajo. Y aquí en este pajar podemos ver perfectamente todas las partes. Están las vigas principales, ¿no?, que aquí se llaman canteados. Luego, encima, ves que hay como unos pequeños palos, sí, ¿no?, sí, sí, que están atados como con mimbres, no están clavados. Sí, esos palos se llaman cangos. Y con lo que están... No, perdón, esos palos están atados con los cangos. Y luego, encima, se colocan los cuelmos de paja de centeno, que es la más resistente. Ese es el cereal más resistente, y encima es el que se cultivaba aquí, porque es también más resistente a las heladas, ¿no? Y están atados, fíjate, México, con esos... como con una especie de paja entrelazada, sí, sí, en trenzas, sí, sí, que se llaman bilortos. Joder, o sea, todo, trabajo, todo tiene su nombre, ¿eh? Y aquí venían muchas veces techadores de los ancares, porque estos techos había que mantenerlos todos los años, ¿eh? Y cada cierto tiempo se cambiaban ciertas partes, tal. Y esto es un patrimonio que la gente no le da valor, pero que aún así hay que protegerlo, porque era el sistema de construcción que nos retrotrae, ¿no?, al pasado más antiguo de Omaña, cuando todo estaba cubierto así. Bueno, Darío, vamos a ir a conocer ahora una antigua mina que hay ahí, creo que era de cobre, si no me equivoco. Benja, ven para acá. Te decía que vamos a la mina La Cobriza, por lo del cobre que tú has mencionado. Esa ruta que está señalizada está entre Inicio y Andarraso, que son otros dos pueblos del municipio. Ahora vamos a ver unas imágenes. Una ruta de estos. Fácil y muy, muy bonita, que merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Pues vamos hasta la entrada de esta ruta y ahí nos hablas un poco de los bosques que hay aquí de roble importantes. ¿Te parece? Vamos allá. ¿Cómo? Así hay unos robles. ¿Sí? ¿Se ven? Sí, sí, pasamos por lado de ellos. Vamos, a ver los robles, venga. De camino al punto de partida de la ruta, hacemos una parada en Inicio. Aquí Darío nos va a hablar de un antiguo palacio que hubo en el pueblo. Íbamos de camino a hacer la ruta esta de la mina y nos hemos parado aquí en Inicio,
porque Darío nos va a contar algo interesante. Bueno, estamos aquí frente a lo que queda de lo que fue el Palacio de los Marqueses de Inicio, que fue una de las casonas nobiliarias más importantes de aquí de la zona. Lo podemos ver, aunque quedan solo ruinas, podemos ver la, el tamaño que llegó a tener este palacio, ¿no? Con unas torres a los lados, y luego todavía quedan en las esquinas, en las ventanas, algunas piedras nobles que nos indican el poder que tenía esta familia. De hecho, no sé si sabéis, bueno, hay una calle en León que se llama Conde de Rebolledo, que es donde está en el centro, en el barrio húmedo, que está la... bueno, está varias... Puedes decirlo, ¿no? Está la competencia... Bueno, pues esa calle... 50 euros a la competencia, por la propaganda. Pues ese conde de Rebolledo era marqués de Inicio. Sí. Y aquí este era una de sus casas, de las múltiples que tenía, que tenían. Y me contó una cosa muy interesante. Bueno, pues que estos nobles, pues... solían estar sus casas, ¿te acuerdas? En Curueña, estaba justo al lado de la iglesia. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí también tenemos ahí la iglesia, y cuenta la gente de aquí del pueblo, me lo contaron una vez, que antiguamente contaban que había un puente de madera que unía directamente lo que era el palacio con la iglesia, uh-huh. Como de esta manera, para que los nobles iban directamente a, pues, a sus asientos o a su capilla particular, y no tenían que juntarse con el resto de, con el resto del pueblo. De la plebe. Exactamente. Esto pasa en muchos sitios, ¿eh? Esto es lo que tiene ir con un historiador por ahí. Da gusto. Bueno, vamos a hacer la rutina esa. Vamos, venga. Mina La Cobriza. Restos de la antigua explotación de cobre a 3,5 kilómetros. Toda esta ruta va por un pedazo de robledal de la hostia que hay aquí, en este valle. Tiene que ser muy guapa, ¿que sí? Merece la pena venir a visitarlo. Una ruta fácil que podéis hacer. La pena es que en los años 60 se cortaron todos los roblones que había enormes para hacer traviesas. Fue una barbaridad en realidad, porque incluso los que no servían los cortaron también. Yo recuerdo de niño troncos enormes en horizontal en el suelo, donde nos engaramábamos allí a jugar, trepábamos. Una verdadera pena. Mucho roble, ¿no?, por aquí, por el municipio de Riello, ¿verdad? Claro, por eso Maña le llamaban la de los Montes Dorados. La hoja del roble tarda en caerse, aguanta hasta que nace la primera, y ya podéis ver en este otoño que tenemos estupendo que empieza a tomar la tonalidad dorada. O Maña, la de los Montes Dorados, por los robles, precisamente. Está gustando la ruta. La estamos haciendo en coche porque tenemos que grabar todavía unas cuantas cosas, pero esto es para venir andando y un paseo súper guapo, ¿eh? En invierno, en verano, en otoño, en primavera. Creo que ha pinchado una rueda, la está cambiando. José, ¿pinchaste? No, estoy poniendo las atracciones. Ah, está poniendo la atracción. Hay que venir con un coche como este. No, pero esto no, hay que venir andando. O en bicicleta. O en burra, hostia, en burra. Oye, la botina vino, la tienes por ahí, ¿no? Está lo lujo. La sacamos, hostia, tienes lo lujo. Sí. Bien, bien. Luego la sacamos allí, no te preocupes. No estamos aquí para... Echamos un vasito de lujo ahora ahí en la mina. La ruta de la mina La Cobriza te mete de lleno en el robledal de la Lomba. Una ruta que se puede hacer en familia, ya que es de nivel fácil. ¿Está grabando? No me grabo, si no te lo... Hemos hecho aquí una parada en un cruce, donde tenemos aquí este cartel del robledal de la Lomba, que es este robledal por el que estamos de camino a la ruta. Ahí tenemos un cartel que pone Andarraso, que vamos a ir después, que es el segundo pueblo más alto de la provincia de León. Y bueno, aquí estamos en un punto que es precioso. Tenemos aquí un roble, mira. Mira qué roble. Voy a hacerte aquí una fotografía. Te pones así aquí
y te haces una fotografía, tú. Nos decía José, José, ven acá. Ven acá, hombre. Yo no tengo ni idea. Como guarda, que es de la zona, dice que se ha encontrado alguna vez aquí el urogallo, en este camino. También por aquí puede pasar el oso y lobos abundan. Corzos acabamos de ver unos cuantos. Imagino que jabalí también, ¿no? También. Continuamos, nos quedan 500 metros para lo que es la boca de la mina. Os recomiendo que vengáis a hacer esta ruta, que es preciosa, de verdad que es una gozada el camino este. Y... a ver, ¿cómo puedo hablar esto? Vamos a echar un orujo, los que no conducimos hoy. El hombre bebe agua, porque conduce. Hostia, qué bueno. Me cago en 10. Pero esto está cojonudo. Aquí hemos llegado a lo que sería la mina de cobre, la cobriza. Lo que vemos son restos de alguna construcción que hubo aquí. Tenemos a José buscando la bocamina, pero me da a mí que no sé si no estará tapada. Pero bueno, no es necesario encontrar la bocamina ni la mina. Lo que mola es el camino, ¿eh? Pues sí, llegar hasta aquí, qué guapo, realmente merece la pena. Las vistas son espectaculares. El monte está, bueno, bellísimo, guapo, guapo, de verdad. Y desde aquí podemos ver, pues, todos los pueblos que están en la zona esta de la Lomba, y, que es una de las zonas del gran municipio de Riello. Y buena parte de Omaña se divisa desde aquí. Sí, sí, sí. Pues yo creo que disfrutamos un poco de las vistas y subimos a Andarraso. Andarraso, el pueblo más alto de nuestro ayuntamiento. 1410, 1420 metros de altura. Vamos a ir a conocer ese pueblo. De camino a ese pueblo me parece que vamos a hacer alguna parada, que haya algún roble de los centenarios. Todos los robles merecen la pena, pero ahí eso es especialmente... Oye, me contabas una historia que me hizo dar mucha gracia. ¿Qué te pasó hace poco con un roble que fuisteis a cortar? Hombre, cuando yo era niño, recuerdo, íbamos a cortar una rebolla. Una rebolla es un roble joven y derecho para unas vigas. Iba con mi tío y, curiosamente, la primera que cortamos... ¿Qué llevabas? Llevábamos una botella de vino. ¿Con gaseosa? Con gaseosa, claro. Vale. Éramos niños de aquello, muy jóvenes. Y la primera rebolla que cortamos, encima de la botella. Nos jodió la tarde. Y el vino. En el camino que va de la mina a Andarraso podemos ver unos cuantos robles centenarios y los que habrá por ahí más inaccesibles, ¿eh? Esto está al ladito del camino. Vaya pedazo de roble. Andarraso está a más de 1.400 metros de altitud, el pueblo más alto de Omaña y el segundo más alto de la provincia de León. Andarraso, el segundo pueblo más alto de la provincia de León, después de La Cueta. Pues estamos ante la casa más antigua de aquí de Andarraso. Fijaros lo pequeña que es, porque era antiguamente solo eso. Y el portal para entrar al corral y al lado, pues tenía el pajar. Antiguamente era todo de techo, como lo que explicamos. En Trascastro. Creo que ahora está de bralita. Y fijaros en el dintel de la puerta, que pone entre dos serpientes el relieve. Y luego año de 1866. No. Y encima la cruz. Y esto lo cortaron para poner el número de la casa, cuando se pusieron los números. Va movido. Mira el número aquí.
Sí, y luego esta ventana, fijaros esa ventana, la decoración que tiene. Muy humilde, muy sencillo, pero mirad, como con diamantes, todo el, los cuarterones que se llaman. Ahora vamos a coger la carretera de la Lomba, de los pueblos que están en lo que llamáis... La zona de la Lomba, de sí. Campestredo. Sí. Y vamos... a ir a Rosales, pero creo que antes hay una interesante parada en vamos un pueblo, a hacer, ¿no?, una parada en Santibáñez de la Lomba, que conserva la espadaña de lo que fue su iglesia, cubierta totalmente de hiedra, y es bastante bastante curioso. Pues vamos para allá, venga. Vamos. Estamos en Santibáñez de la Lomba, otro de los pueblos que conforman este, lo que fue el antiguo concejo de la Lomba, de Campestredo. Y aquí lo más interesante es la espadaña de su iglesia, que aunque desgraciadamente se cayó en torno a los años 60-70, la espadaña se conserva cubierta enteramente de hiedra, lo cual le da un aspecto así muy pintoresco, muy, muy auténtico también. No sé cuál es de las dos cosas, a mí me lo llaman esto. Aquí las portonas de las de los praus están bien hechas. García. Artesanal. Le ponían esto para que no levantaran las vacas con los cuernos. Claro. Y salieran. Mira, para que no le dé la para bala. Que no se pudran. Y se señalaban, fíjate, el orden para no confundirlos. Hostia. Si es que está todo inventado. Aquí estamos a la puerta de la iglesia de Rosales. Te cedo la palabra. Pues estamos ante el monumento que en el año 87 se realizó al padre Morán, que fue uno de los principales historiadores y de hecho uno de los principales estudiosos de la historia aquí de Omaña. Recogió muchísimas tradiciones, leyendas, también señala muchísimos castros, de lo que la gente le iba contando por los pueblos también, y luego la curiosidad que él tenía y que dejó plasmado en sus libros. Yo recomiendo especialmente uno que se llama Por Tierras de León, que es un viaje por toda la provincia, sí, donde va narrando todas estas curiosidades. Ah, qué bueno. Y bueno, la iglesia... Y la iglesia, pues el padre Morán, todo lo que os voy a decir es del padre Morán, pues cuenta que antiguamente en Rosales había otra iglesia más abajo, donde estaba el cementerio, que llamaban la iglesia vieja, y eso lo cuenta la gente también. Y que ahí antiguamente hubo un convento dedicado a San Mateo, pero del que nada queda ya, aunque dicen que allí las tierras que hay por aquella zona, que cuando se aran salen tumbas. Eso cuenta la gente de aquí, incluso alguna inscripción pues de lo que podía haber sido la iglesia antigua. Y esta tiene como particularidad de que se conserva tal cual podríamos haberla visto hace 100 años. Si entramos lo vamos a ver, que es un viaje al pasado. Nada más en el portal tenemos la huesera, que era la habitación o el osario, donde se metían, bueno, pues todos los huesos que había en el interior de la iglesia. Una vez que se llenaba, pues los ordenaban allí, y ya quedan en pocos sitios. Y aquí, por ejemplo, está muy bien señalada con la calavera justo encima para señalar que estaba ahí. Bueno, pues sí se nota que tiene años esto, ¿eh? Bueno, fíjate, la nave está cubierta toda de madera, como es lo normal, que la nave esté de madera, y luego la zona del altar está como abovedado, ¿no? Y fíjate, el retablo mayor
Que, ¿te acuerdas que en Curueña te conté que todo les encantaba pintarlo de colores? Sí, pues sí, fíjate, sí. Todo de colores, imitando mármoles, es madera todo, ¿eh? Solo que está imitando, pues, materiales siempre más ricos, ¿no? ¿De qué época estamos hablando de estas pinturas? Este retablo es del siglo XIX, pero las imágenes que tiene dentro son anteriores. De hecho, esa que veis ahí, que fue restaurada por Ana, la restauradora, hace nada, 2 meses o 3, es el San Mateo, que según la tradición vino del convento este que desapareció. De aquí. Sí. Igual que ese frontal de altar, ¿ves? Que es de cuero repujado y dorado. Y se llaman guadamecíes, son del siglo XVII. Y luego las pinturas luego, que tiene el coro. Las pinturas todas del coro, que son pues lo mismo, imitando mármoles, ¿ves? La barandilla que ahora está muy ennegrecido, pero sería blanco con vetas, y luego debajo una viga totalmente pintada de azul, para que pareciera todo lo más rico posible, ¿no? Y luego un retablo anterior a este es este, que es del altar del Cristo del siglo XVIII, y en donde podemos ver que se pintó y doró siendo cura don Pedro Fidalgo, y lo pintó y doró Hermenegildo García de Goy en el año 1878. ¿Y esto que hay arriba, qué es lo que me decía? Eso es el baldaquino, que es como una especie de falso techo, pues cada vez que dignifica, por así decirlo, el altar, también evita que caiga, pues, del tejado, bueno, pues siempre puede caer tierra, que se cuela entre las tejas y tal, ¿no? Entonces, para eso es. Y es el único que tenemos en Omaña. Y luego, fijaros, todo está pintado con los colores y todos en la misma fecha. ¿Veis? Se hizo todo el mismo año. Bueno, pues se ve que tenían fondos o ganas. Sí, sí, sí. Y lo hicieron. Esto está dentro de la ruta que tú haces en verano con la gente, sí, ¿verdad? Sí, aquí veníamos en las rutas del verano. Pues sí, para sí, la gente sí, que estéis viendo este capítulo y no hayáis visto el anterior, Darío, aparte de historiador, también es técnico de turismo aquí en el municipio. Sí. En verano. En la oficina de turismo estuvimos en verano, todo el verano, haciendo las rutas. Y bueno, este era uno de los puntos que enseñábamos. Luego íbamos al Cueto de Rosales desde aquí. Bueno, el Cueto Rosales lo tenemos aquí mismo, detrás. Aquí al lado, ahí al lado. Sí. En este capítulo no vamos a subir a él, porque ya hemos subido en otros y oye, no, para no repetirnos. Exacto. Pero bueno, lo tenemos aquí mismo, donde podéis venir y tenéis unas vistas alucinantes de todo lo que es Omaña. En el municipio hay muchas cosas para ver también. No hace falta repetir. Bueno, pues ahora yo quiero ir a un pueblo que tengo ahí, un amigo que se llama Frank, que no está porque está trabajando, pero bueno, alguien andará por allí y nos enseñará unas fuentes que han restaurado en Villarín. Sí, pues tienen dos fuentes muy interesantes, porque son de estas que están como cubiertas con un arco. Sí, sí. Y están muy bien restauradas y son de los mejores ejemplos que tenemos, los de Villarín. Pasamos a Villarín y... vamos. Buenas. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien. Oye, aquí estuve yo tocando en el bautizo de tus hijos, qué bien me lo pasé y qué bien me tratasteis, sí, todos. Lo que pasa es que estuviste poco tiempo. Porque tenía que marchar a tocar a otro lado. Exactamente. Uh-huh. Efectivamente. Hice doblete. Exactamente, aquel día fue largo. Ya, vaya 800 tenéis ahí también, más curioso. Aquello es obra de Fran, mi marido, y de mi padre. Fran, su marido, es amiguete mío, hemos subido unos cuantos picos juntos. Exactamente. Hemos tenido algún telar por ahí de bajar los picos un poco conflictivo, pero bueno, esas son nuestras aventuras. Yo le veo fotos por ahí por el Facebook alguna vez que le veo que entre unos cuantos, no sé si le ayuda a alguien. Sí, mi que padre. Que la llevas tú, que estáis restaurando fuentes y cosillas. Ah, bueno, y mi cuñado Conrado. Nada más entrar en el pueblo ya nos fijamos en el potro, y frente a ese potro Está la fuente de la Fontaina, que se llama, y esa fuente fue también restaurada porque ya estaba también muy deteriorada. Se restauró primero lo que es la laguna, porque es donde cogemos el agua para el verano para regar las huertas, y luego ya la fuente, igual que aquí, que sí, también aquí está otra. Restauramos primero la laguna y luego la fuente. Dos lagunas y dos fuentes, y un potro, y luego tenéis aquí
Una ermita. Una ermita. La ermita de San Lorenzo, nuestro patrón. Sí. Y ahora estamos peleando con el obispado a ver si nos dan alguna ayuda para restaurarlo, porque restaurar la ermita. La ermita. Porque no se nos va a caer y no nos hace mucho caso el señor sacerdote. Entonces no sé hasta qué punto vamos a tener que llegar, pero la ermita no se cae. Por lo menos voy a intentar. Es un pueblo muy pequeñín, pero intentamos darle encanto, por lo menos lo poco que haya, que esté de pie y que... Claro que sí. ¿Cuántos vivís aquí? En el invierno, ahora después de la pandemia, ha crecido el pueblo, pero siempre han sido... Cinco vecinos. Sí. ¿Y qué? Y bien. Qué bien se está, ¿no? Bien. Además, estáis cerquita de Riello, que podéis bajar allá. Y cuando la nieve tenemos al señor Manolo, que se preocupa bastante de limpiarnos la carretera, y bien, tenemos acceso a salir para Riello y bueno, para Riello, para donde sea. Muy bien. ¿Qué tiene el ayuntamiento? Propia sí, máquina, ¿no? Tienen tres, me parece, un camión grande y otros dos pequeños. Claro, es que esta zona, si no, hostia, con los pueblos que están por ahí perdidines... Hombre, pero las nevadas de ahora no tienen nada que ver las de hace unos años, porque yo me acuerdo cuando yo era niñina que mi padre tenía el rebaño y para poder dar de beber a las ovejas, de tener que hacer cuevas para la otra fuente, que es la fuente de la Fontaina. Esta es la fuente de San Lorenzo, la otra es la Fontaina, y en la Fontaina teníamos, bueno, tenían, porque nosotras éramos muy chiquitinas, unas cuevas para llegar a los pilones para poder beber el ganado, que ya, aquellos sí eran nevadas. ¿Ya no tienes ganado? Tengo 20 ovejas. ¿De qué raza? Merina. Yo tengo tres churras, y si me vendes una te la compro, pero tienes el churra. ¿Le dais recuerdos a Fran? Fran, qué cabrón, que estás por ahí en vez de estar ahí con nosotros. Estará trabajando el pobre. Sí, bueno. Qué buena pena le ha quedado por no poder venir. Ya, bueno, otra vez vendré a verte. Vamos a ir a ver una casona. ¡Darío! ¡No te vayas para allá! ¡Corre! Que nos tienes que explicar lo que vamos a ver ahora. Pues ahora vamos a ver la casa. No, espera, que no me quites la cámara, que queda bien, que te Jolín, queda pero es que parezco aquí... No, ahora no te la puedes quitar, no te la puedes quitar ahora, que venías con ella. Bueno, no, parezco no aquí el periodista. Pues... ya. Espera, tengo que entrar. Vienes con la cámara porque vienes haciendo fotos para tener tú, para tu... Un reportaje, claro. Pues... ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver. Vamos a ir ahora hasta la casona de Lariego, que es una casona pues solariega de estas que había por la zona, y tiene la particularidad que desde el siglo XVIII lleva habitándola la misma familia, que es la que nos va a recibir. Muy bien. Antes de marcharnos, tenemos todavía estos otros dos por ahí que no quieren aparecer. ¡Venid para acá! ¿La bota dónde está? El coche. Pues trae la bota vino, que vamos a echar un trago vino, si no, ¿de qué, ya que cabrón, no tenéis bar en el pueblo? Nada, ni nada. Bar, ni nada. Bueno, echamos un traguín de vino ahora, para que no tampoco seco el gaznate. Pero además, es que... Vamos a ver qué tal está esto, ya lo catamos antes, Está rico, Buenísimo. A ver. A ver las mujeres de este pueblo cómo beben por la bota. Uf, al final termino. Oye, esto se puede cortar, ¿no? Ponte así la mano. Apriétale el cu. Ahí. Muy rico. Esto no, Eso para allá va. Buenas, Enrique. Hola, ¿cómo estáis, hombre? ¿Qué tal? Me alegro de veros.
¿Ya te da ganas de venir a conocer la casa? La casona que tienes aquí. Es una casina. A lo que hay por ahí es una casina. Bueno, bueno. Es lo que hay. Lo tienes muy guapo, ¿eh? Es lo que hay. Cuidado al detalle. Ahí, no, aquí tengo muchísima faena, lo que pasa es que hay que meterse a fondo y ir colocando cosas. No le hagáis caso, que lleva trabajando años y así tiene la casa como la tiene, todo ordenado y todo. No queda una cosa que no esté inventariada ni catalogada. Bueno, esta casa es del final del siglo XVII y principio del XVIII. Y era de los Álvarez y Valcarce. Y los Álvarez ya llevaban aquí muchísimos años, no sabe de cuándo, porque había otras casas de la familia. En esta planta de abajo, ¿qué es lo que hay? En la parte de abajo, entrando por el portal que llevamos nosotros, Pozaguán, pues hay un corredor, hay un pasillo que da acceso a la cocina de abajo que llamamos, a la cocina de horno, y antiguamente había un comedor ahí que se tiró. Y ahí es donde se hacían las reuniones de los filandones y todo eso en invierno, y los cabechos, y era la parte donde se amasaba el pan para la casa, pues amasaba cada 15 días o por ahí. Y se hacía, hay dos hornos, uno para el pan y otro para hacer las pastas y corderos y todo eso, uno de Pereruela, el pez más pequeño. Aquí detrás de la puerta he visto una piedra que no sé qué es. Bueno, aquí en Umaña le llaman el entremiso. Entremiso con U al final, ¿eh? Y era la piedra que se usaba como lavadero y también como, vamos, para los cacharros y también como lavadero para la ropa. De hecho, ahí se solía hacer lo que se llamaba la colada, que consistía precisamente en colar la ropa con ceniza para blanquearla. Era el método antiguo porque tenía la ceniza tiene propiedades similares a la lejía, entonces era lo que usaban. Y luego te he visto que tienes como un pequeño museo en una de las partes de la casa. La cuadra. Bueno, tengo una cuadrona que llamamos la cuadra, que era la cuadra de caballos antiguamente. Ahí se puso un piso y tengo ahí herramientas de mucho tipo. Tengo pues cuartales y cosas de hilar, hachas, herramientas de la herramienta que se utilizaba aquí siempre. Ahora, para la gente que está viendo este capítulo, quiero ir a conocer esa casa. ¿Puede venir aquí la gente o esto es privado? Aquí puede venir todo el mundo que quiera, siempre que sean buenas personas, y los demás pueden venir siempre todo el mundo que quiera. ¡Qué bien! Y siempre ha sido bien recibido todo el mundo. Y es más, aquí se decía, como en todos los pueblos de León, estaba el paro del pobre, que el que lo tenía en casa, que se cambiaba cada día de casa, tenían la obligación, el que tenía ese palo, a darle de posada al pobre de necesidad. Ya sabéis, si queréis venir a conocer esta casa, Enrique estará encantado de abriros sus puertas y además seguro que tiene mucho que contar. Para el programa hemos tenido que reducir porque, claro, no tenemos tiempo, pero sabe mucho de historia de Umaña y sobre todo de aquí, del pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos en pañales porque la historia es un pozo sin fondo, como la mayoría de ciencias, y entonces siempre se está aprendiendo, afortunadamente, porque si no la vida sería muy aburrida. Ahora toca tomar un vino con gaseosa. Benja y José se han marchado. Darío vendrá para acá. Volveré otro día a la URZ a hacer una ruta con el alcalde y supongo que también vengan Benja y José. Así que nada, tomamos un vino y volvemos otro día. Hasta luego. Vamos a dar las gracias a los colaboradores de Pegatina. Gráficas Mil Ideas. Tique Aventura, tu deporte de aventura en León. Bar El Córdoba en Puente Villarente, donde nuestro amigo Alvarito. Del municipio, Oterico Gasóleos, distribución de gasóleos a domicilio y
gasolinera en Oterico. Salón del descanso Diesel, colchones, somieres, canapés, almohadas. Bar restaurante Casablanca en Puente Villarente, menús, bocadillos, pizzas, hamburguesas, raciones. Alonso Reyero, construcciones y reformas, son de Sorriba del Esla. 10 Arroyo y San Millán, abogados. Eduardo Andrés Paredes, vende corderos. Pergentino Rodríguez, tu taller de confianza en Valle de Mansilla. Grúas TH3, todo tipo de transportes y grúas hasta 40 metros de altura, hostia. Estudio 45, discotecas, móviles y espectáculos de Marne, de mi pueblo, Bordados El Carmen. Diseño textil, te hacen unos bordados guapísimos y también trabajan con serigrafía. Llámeles y pidan información. La Taberna Barros en Villablino, qué gente más cojonuda, a un euro la que leer. La Taberna de Colón, donde mi amigo Carlos. El Diario de Valderrueda, Ferretería Pacios desde 1898, en un pueblo que me gusta mucho, en Mansilla de las Mulas. Inmobiliaria León de Pueblo. Después de unos días me vuelvo para Omaña y vamos a hacer una interesante ruta desde la URD, pero no nos entra en este capítulo. Lo que sí que vamos a hacer es saludar a Manolo, alcalde de Riello. Hola, como alcalde del Ayuntamiento de Riello os doy la bienvenida y os invito a conocer nuestros 40 pueblos, a conocer nuestras rutas, a conocer nuestro patrimonio artístico que se esconde en las iglesias y que estamos recuperando con nuestro taller de restauración y con las visitas guiadas. Y os invito a conocer también los ríos, a conocer las rutas, y ahora íbamos a subir al Monte de los Frailes, pero va a quedar para el próximo capítulo porque no nos da tiempo a recorrerlo. Bueno, la ruta no nos da tiempo a hacerla hoy, pero a tomar un vino con gaseosa al bar de Masi tenemos que intentar ir. Darío no ha podido venir a despedirse, está haciendo sus cosas. Un saludo para ti, Darío, que eres muy bueno. Yo he quedado con mis otros compañeros este capítulo, José y Benja, que están allí donde Masi esperándome. ¡Chao! Estaba de camino para Vegarienza y me han llamado Benja y José y me han dicho que está cerrado el bar de Masi hoy, con las ganas que tenía de tomarme un vino con gaseosa allí. Pero bueno, aquí les tengo, estamos en Riello. Hoy no tomamos nada, agua. ¿Cómo que está cerrado, tío? Hoy no podemos ir a ver a Masi, pero sí que os digo a todos, no os perdáis el bar de Masi. Cuando la novia y no, hoy no está. Claro, claro. Ahora vamos a saludar a la restauradora y luego nos tomamos un vinillo, ¿no? Pues en los dos bares de Riello, ya que no vamos a donde más. Y a ver a Ana, la restauradora, que está haciendo un trabajo impresionante con la con el arte que tenemos en estos pueblos, en nuestras iglesias. Estamos con Ana, la restauradora del municipio, y nos está enseñando aquí unas imágenes que tiene en el móvil, que vemos aquí que no tiene casi color, y luego van limpiando y mira cómo ha quedado. Esto es la hostia. Qué maravilla, qué maravilla. La pieza más antigua que has restaurado, ¿cuál puede ser? Pues algunas medievales, como puede ser aquella. A ver, enséñamela. Y luego alguna. ¿Y esta de qué año? Pues esta es será gótica. Sí, medievales, he restaurado algunas, así que son del siglo XIII, del siglo XIV, XIII, por ahí. Qué bueno. Que están, sí, ahora están dispuestas. Pues nada, a seguir con el trabajo y muchas gracias. Gracias a ti.